Egunon guztioi, eta ongi etorri Gasteizko Erizaintzako Unibertsitate Eskolaren 35. jardunaldi etara. En primer lugar, quiero presentar a la persona que me acompaña en la mesa, que es don José Luis Quintas, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, que es quien va a inaugurar esta jornada. Gracias por venir. Al cual le quiero agradecer su presencia, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí con nosotros y por el apoyo que siempre nos otorga como centro docente a la escuela. Muestra de ello es la oportunidad que tenemos cada año de organizar esta jornada, que es fuera de las aulas y que el propósito es que nos reunamos a hablar sobre enfermería entre estudiantes de enfermería, profesionales de enfermería y ampliar conocimientos sobre temas de interés que pueden estar en ese momento ser vigentes o de interés para el estudiantado y profundizar en ellos, ¿no? Y también el hacer una aproximación entre los estudiantes y la sociedad y las personas usuarias de la salud para ver las necesidades que pueden tener, ya que ellos, todos estos estudiantes actuales, van a ser los responsables de dar respuesta a esas necesidades. Así, pues bueno, este año, lo mismo que otros años, se les pidió a los estudiantes que dijeran temas de interés que podrían trabajarse hoy. Se reunieron, votaron, decidieron y al final el tema que hoy nos va se va a tratar es la atención de enfermería en situaciones críticas de salud, cuyo lema elegido ha sido Enfermería en acción, el cuidado en servicios especiales. Para ello, como habrán visto, es un programa con dos mesas, fundamentalmente, una de profesionales que nos contarán su trabajo en esos servicios y otra de personas usuarias o familiares que nos van a contar sus experiencias sobre situaciones críticas de salud que han vivido. A todas, mi más sincero agradecimiento. También a todos los miembros del comité científico, el organizador, el personal de administración y servicios, el profesorado, los estudiantes que también están por aquí y que han colaborado en la organización de estas jornadas para que hoy estemos aquí todos reunidos. Ya para concluir mi intervención, a todos los presentes, muchas gracias por el interés mostrado y por estar aquí acompañándonos en esta jornada. Esperamos que resulte muy interesante y que hagamos evidente otra vez la importancia de practicar un enfoque integral y personalizado de los cuidados. Ya sin más dilación, paso la palabra a don José Luis Quintas, viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, para que proceda a la inauguración oficial de estas jornadas. Queda inaugurado. Bueno, voy a decir algo más. Es que ricasco en carne, de verdad. La verdad es que es una gozada venir cada año, porque ya llevo unos cuantos años, y me da la sensación de que cada año venís más gente. Y no creo que sea porque haya más matrículas. Con lo cual, me ha dicho Encarni además que obligatorio, entre comillas, estéis las de primero y los de primero nada más. Pero de ahí a 400, está claro que esto genera muchísimo interés y da mucho gusto estar entre tanto joven. La verdad es que muchas veces me toca inaugurar otros eventos. Y este me gusta especialmente porque en los demás normalmente lo que estamos es una cuadrilla de carcamales, en las que me incluyo, y la verdad es que aquí da como otra perspectiva. Bueno, hoy vais a hablar sobre el cuidado en servicios especiales. Curiosamente, servicios especiales que no dan pie a la especialización. Pero bueno, no voy a entrar en esos temas, que no son de nuestra competencia. Aunque suena paradójico, la verdad. Bueno, ¿qué decir? Pues que efectivamente requieren estos servicios especiales de una formación en el plano científico-técnico pues muy potente y más cuando se dan en circunstancias más críticas, con personas más vulnerables o con procesos más graves que hay que atender.
y eso todavía da más dificultad a esos cuidados, ¿no? Por lo tanto, la carga de contenido técnico, claro que es muy potente y esa hay que hacerla en la escuela, porque como he dicho, luego tampoco hay una posibilidad de especialización posgrado, pero esa carga tan potente que tienen en técnica tiene que ir, sé que va acompañada, seguro, de la carga en formación humanística. Y más en el tratamiento de estas personas que tienen todavía una situación más complicada, ¿no?, respecto a sus proyectos de vida, etc. Y ese es un mensaje que no tengo que decirlo porque sé que en esta escuela se tiene muy en cuenta, ¿no?, la transmisión de valores positivos y el dejar a un lado los negativos, que también los hay. Y creo que eso se está haciendo en todos los cursos y en todos los niveles. Y creo que es importantísimo para luego un buen desempeño de vuestra vida laboral. Que seguramente la haréis en Osakidetza la mayoría cuando terminéis. Y que esas competencias que adquirís aquí, insisto, con el lado humanístico y ético muy presente, pues es la que os van a dar las herramientas para poder afrontar ya la vida laboral sin muchas inseguridades, que las tendréis, pero con suficientes herramientas como para poder dar con calidad y calidez vuestros cuidados y vuestro trabajo. Por otro lado está el tema de el cada vez, de lo cual me alegra mucho, el aumento de las competencias ya en el desarrollo profesional de vuestra carrera, de vuestra profesión, de vuestro trabajo. Y una prueba de ello es que recientemente, creo que lo sabréis ya, bueno, recientemente no, está pendiente de publicar en el Boletín Oficial del País Vasco un decreto que va a permitir que el personal de enfermería pueda trabajar con personas que quieren otorgar sus voluntades anticipadas, puedan ayudarles en esta tarea y que no sea algo exclusivamente restringido al personal médico o a los funcionarios médicos del departamento. Eso va a abrir la posibilidad de que esto siga creciendo. La verdad es que en Euskadi pues creo que tenemos la tasa poblacional más alta del Estado en cuanto, pero esto va a pegar un pelotazo y sobre todo va a arreglar un tema que yo creo que ya tenía un pecado original desde que salió, y es que el personal de enfermería, que sois los que más contacto tenéis de facto, ¿no?, en horas medidas con los pacientes, pues no pudierais ni siquiera conocer el documento, ¿no? Sé que al final lo conocéis, pues porque, pero no de una manera jurídicamente establecida, ¿no? Y ya no es conocer el documento una vez hecho, sino participar en la elaboración. Me parece que es un tema que va a hacer que mejore mucho esta historia. Lo pongo como un ejemplo más del cúmulo de competencias que poco a poco vais desarrollando y que creo que todavía hay bastante recorrido por hacer. Y nada, terminar agradeciendo al profesorado el trabajo que realizáis en esta escuela, que ya tiene 50 años, ya se cumplió el año pasado, ¿no? 50 años de existencia. Y con una calidad percibida desde fuera, desde luego, tremenda, y evaluada desde dentro también y constatada, muy importante. Por lo tanto, nada, solo me queda agradeceros el esfuerzo docente que hacéis todo el profesorado, el esfuerzo distante que hacéis las alumnas y los alumnos, y que dure muchos años. Así que nada, es que ricasco.